Sí, sens dubte que sí, és una derrota abultada i bueno, quan té una derrota com aquesta, doncs la sensació que té no és bona, com és normal, i bueno, a treure conclusions i a preparar-nos per lo que ve. Mister, aquí Héctor Gómez para el partido de Tribuna en directo. Le hago varias preguntas. Una, ¿cómo definiría lo que ha visto hoy en el campo? Porque ha dicho Gallá que esto es inadmisible, que le falta actitud, ha pedido perdón a los aficionados del Valencia. No sé si usted está en esa línea de lo que ha visto hoy en el campo. ¿Y Cherisev lo ha sustituido a falta de 2 minutos por algún problema físico o era un cambio porque no le gustaba lo que estaba viendo del jugador en el terreno de juego? Gracias. No, en cuanto a Cherisev ha sido por un problema que no podía continuar. Y en cuanto a la primera pregunta, pues bueno, yo creo que todos somos conscientes que todos los que hemos visto el partido, pues que creo que no hemos encarado el partido con la activación necesaria. La primera jugada, ese balón parado, nos han hecho un gol. Este equipo que ha tenido siempre una capacidad de reacción muy buena en muchos partidos, ante marcadores adversos, ante dificultades. Pues hoy nos ha costado mucho reaccionar. La siguiente aproximación al área ha sido otro gol. Ellos sí que es cierto que han sido muy efectivos, pero a partir de ese inicio tan malo que hemos tenido con esa activación que no puede ser, no es la adecuada para jugar un partido de este nivel, pues luego ya, bueno, esa reacción que no ha llegado tampoco y nos ha costado todo mucho más. Mister. José Alfonso, Manolo Montal, CB Radio en directo, Morena Esprada. La primera pregunta, tengo dos preguntas. La primera de ellas, ¿podrían considerar el partido de hoy un accidente? El que pasa es que ve darrere de un altre accident com el d'Arabia Saudita, un equip més enllà de guanyar o perdre, no mostra el que sempre ens havia agradat del seu equip, que és que tenia ganes, que anava, que mostrava una actitud que no hem vist ni en el partit d'Arabia ni en el d'avui. Li pregunto si això li preocupa, si ho considera un problema futbolístic o si ho considera un problema anímic. Això per un costat. I per altre costat, m'agradaria que diguera alguna cosa sobre l'arbitratge, perquè més enllà que el València avui no ha existit, és cert que Melero López expulsa a Parejo per dos pilotes en les quals, o per dos targetes en les quals, toca clarament la pilota. No sé si té alguna cosa a dir. Gràcies. Bueno, en quant a l'arbitratge, doncs, bueno, ja sabeu que no acostumo a opinar de les situacions arbitrals. Jo crec que especialment la segona ha sigut molt sorprenent per nosaltres, perquè estàvem molt a prop i hem vist com tocava la pilota, creiem que no ha sigut ni falta, però bueno, tampoc vull ficar-me massa en aquestes coses. I en quant a la primera pregunta, doncs sí que ens preocupa, i tant, que ens preocupa. Crec que, com bé dius, és el segon cop consecutiu que tenim un mal partit, un partit que no donem el nivell que podem donar i tant que ens preocupa, no pot ser d'una altra manera. Jo crec que un equip com aquest, el club que estem, amb els jugadors que tenim, hem de fer molt més. Hola, míster. Ismael González, del Senyor del Balón. ¿Cree usted que con esta derrota el Valencia seguirá cosechando malos resultados o se levantará en Liga? Gracias. Bueno, pues nuestra idea es levantarnos, no puede ser otra manera. Yo tengo mucha confianza en el equipo, pero bueno, hoy a uno cuando le pasa una situación como la de hoy, cuando está todo tan reciente todavía, pues bueno, las sensaciones no son buenas, pero tenemos confianza en nuestros jugadores y en el equipo. Hola, Albert. Alberto Hernando, en directo para Carrusel Deportivo. El Valencia, desde que lo tienes en 27 partidos de liga, ha marcado 27 goles a favor, ha recibido 27 goles también, y sumando todas las competiciones son 37 partidos dirigidos con 37 goles a favor, 37 en contra. No sé si para un equipo de Champions te preocupa esos números, que reciba tantos goles como los que marca. Sí, pues sí, claro que nos preocupa, nos gustaría que fuesen menos. Y para aspirar normalmente a los puestos, a los primeros puestos, es una cifra demasiado elevada. Aparte de este partido y el último de la Supercopa, habíamos bajado ese número de goles encajados, ¿no? Estábamos recibiendo una media ya mucho más adecuada, a veces sin recibir ningún gol, otras veces recibiendo un solo gol.
Bueno, habíamos bajado mucho de una época anterior donde sí que es cierto que estábamos recibiendo demasiados goles, ¿no? Bueno, hoy el último partido de la Supercopa y hoy pues hemos recibido otra vez muchos goles, demasiados para un equipo que aspira a estar entre los mejores. Sí, míster, nuevamente así Alfons Manolo Montal, TV Radio. Li preguntava al company pels gols encaixats, jo li pregunto pels gols fets. El València en els últims 5 partits, si no recordo malament, ha fet un sol gol per partit, monogol en cada partit, i això imagina que tampoc serà bo de cara a intentar, bueno, pues, obtindre els millors resultats. No sé si és un problema futbolístic, no sé si és un problema de gol. Sí, sí que és cert que hi ha hagut partits que bueno, que hem tingut moltes ocasions per fer gols, que crec que hem pogut fer més gols, i hi ha hagut d'altres com el dia del Madrid, on no vam tenir tampoc moltes ocasions, o el dia de Madrid-Aràbia, o el dia d'avui, on tampoc hem tingut tantes ocasions clares per fer molts gols, però bueno, sí que és cert que pel nivell dels jugadors que tenim i dels davanters que tenim, doncs ens agradaria tenir més gols i crec que ho podem fer. Mister, aquí, torno de nuevo. ¿Le preocupa un poco la dinámica del equipo? Justo el último partido antes de Navidad fue el de Valladolid. El equipo no estuvo bien, lo dijo usted cuando acabó el encuentro, que excepto el arreón final que le sirvió para empatar, el equipo no estuvo a la medida que pudo. Está Valladolid, en Arabia la imagen no fue buena y hoy son 3 de los últimos 4 partidos donde el equipo no está bien. No sé si es una dinámica o cree que es un error puntual el de hoy, no sé cómo lo ve. No, bueno, es cierto y bueno, todos estamos viendo en la liga que todo cuesta mucho, a todos nos cuesta mucho ganar, nos cuesta mucho sacar los partidos adelante, nos cuesta mucho sacar puntos y sí que es cierto que de esos 4 últimos partidos, el día de Eibar sí que estuvo el equipo bien, en mi opinión, y los demás días pues nos ha costado, esa es la realidad, en contextos que no eran sencillos tampoco, pero la realidad es que tenemos que hacerlo mucho mejor para aspirar a estar con los mejores. Thank you.